Regidor Esteban Rangel, regidor, hoy va a haber una reunión especial de Cabildo donde van a hablar sobre el uso de armas en los negocios o no. ¿Cuál es la posición que marca el regidor Esteban Rangel? Pues la verdad es algo muy difícil, especialmente como también trabajo para las escuelas. Yo sí también estoy viendo que también ellos están un poco apurados ahorita de poder juntarse para poder hablar de tocante estos tipos de situaciones o temas, de a ver qué es lo que va a venir pasando. Lo más importante es informar a la gente qué son las cosas que se pueden hacer y no se pueden hacer, ¿verdad? Como usted sabe, sí se ya es permitido, pero la única problema va siendo tenemos que informarles y comenzar a estar informándolo muy muy seguido de que qué son las cosas que pueden hacer o no. Los policías también van a tener que tener mucho mucho cuidado con todo esto, ¿verdad? Porque ellos van a ser las personas que también van a poder, ¿verdad?, checar, no checar, dónde está tu licencia, está cargada la pistola, no está cargada, cositas como esas. O la verdad, lo que sí he oído hablando con el city manager, tuvieron una junta para poder hablar con todos los policías y todo eso, para poder comenzar informándoles bien a bien, esta es la ley, esto es lo que puedes hacer, esto es lo que no puedes hacer. So nosotros tuvimos que, como se dice, revamp, ¿verdad?, todas las reglas, a ver qué es lo que vamos a tener que hacer y todo eso. So sí tenemos que tener un poco de cuidado, ¿verdad?, porque pues una persona puede cargarla y puede estar en todo su derecho, ¿verdad? Pero tenemos que estar seguros de que esté cargada, o que si la están cargando, están todas las leyes correctas. So, pues vamos a ver cómo los va.